En este rápido vídeo te voy a enseñar cómo programar y ajustar la cantidad de café deseada para tu espresso y tu lungo a tu gusto. Estos botones por defecto detienen el flujo de café cuando se ha alcanzado el volumen deseado, pero esta opción es configurable. Puedes personalizar el tamaño del espresso y el lungo para hacerlo completamente a tu gusto. Enciende tu máquina y espera hasta que los botones dejen de parpadear. Abre la palanca, inserta tu cápsula de Nespresso y ahora ciérrala. Coloca tu taza y para programar la cantidad deseada de espresso, mantén pulsado el botón de espresso y de igual manera, haz lo mismo el botón lungo otra vez. Cuando haya la cantidad de café deseada a tu gusto, deja de presionar el botón de café, de espresso o de lungo. El botón parpadeará tres veces para indicar que tu máquina ha sido programada correctamente. Desde ese momento, al presionar el botón una sola vez, el café se detendrá automáticamente en el nivel deseado que tú has programado. Si este tutorial te ha servido, déjamelo en comentarios, suscríbete y sígueme para más vídeos. Un saludo y adiós.